www.radiocaccia.info. Bultzada berri bat emateko eguna da, eta langile klasearen borrokari bultzada berri bat emateko gure ustez eta gaur azpimarratuko deguna da sindikalgintza abertzaleak, kontrabotere sindikalgintzak eskaintza sindikal integral bat, eskaintza oso bat izan behar duela eraldaketa sozialerako eta aldaketa politikorako. Gehiengoa garela, beste eredu baten alde borrokatzen ari garela, gehiengoa gara eta gauza asko ditugu amankomunean. Gauza asko, aldarrikapen asko, elkarrekin borrokatu ditzakegunak. Eta gure ustez, sindikalgintzaren erronka momentu honetan bikoitza da. Batetik, jarraitu behar dugu lantokietako borrokak indartzen, lantokietako grebak indartzen, baina era berean ere, gure ustez, erronka da, langileei, alternatibak, aukerak, eskaintzea, mobilizazio orokorragoetan parte hartzeko. Momentu honetan, zergatik ez adibidez, 1200 euroko gutxieneko soldataren aldeko mobilizazio orokor bat, edo agian ere greba bat. Ikusten duguna da, bizitzaren eremu guztietara hedatzen ari den prekarizazio prozesu bat bizitzen ari garela, horrek kolektibo desberdinak kolpatzen eta kaltetzen gaituela, eta gaurko manifa honekin irudikatu nahi duguna da, langile klasea anitza baino bat eta bakarra dela, eta langile klasea elkartu behar dela, eta hor dagoela gure indarra. Las vidas frente al capital. Y hemos querido elegir este tema porque, aunque parezca mentira, creemos que hoy es el día que hay que poner encima de la mesa esa reivindicación de la vida y de unas condiciones dignas de vida para la clase trabajadora. Y lo hacemos frente a dos amenazas, frente a la amenaza del auge de la extrema derecha y frente a la amenaza del aumento de la precariedad en los centros de trabajo. El auge de la extrema derecha, entendemos que la mejor forma de combatirlo tiene que ser la identidad colectiva y la solidaridad de clase. Creemos que es importante que los y las trabajadoras identifiquen bien cuáles son los enemigos de clase de la clase trabajadora, que no son ni los pobres, ni la gente que llega en patera, ni los inmigrantes, ni los refugiados, sino los que fabrican bombas y los que bombardean el polígono de tiro de las Bardenas. Y en el otro extremo, creemos que es importante hacer frente a la precariedad. Precariedad en los centros de trabajo que, para combatirla, un elemento creemos que es indispensable, la huelga. Ese elemento, con el instrumento de la caja de resistencia, un instrumento genuino del sindicato ELA, que vamos a combatir esa precariedad organizando centro por centro a los trabajadores y trabajadoras. Este año es en contra de la precariedad y de la derogación de las reformas laborales, que es lo que nos ha llevado a esta situación de precariedad laboral y social. Hay que hablar de la precariedad, hay que hablar de las muertes en el trabajo, hay que hablar de las enfermedades laborales, hay que hablar también de la brecha salarial, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hablar es que hoy no se celebra nada. Parece que el 1 de mayo esto es un festejo y es una fiesta para todo el mundo. No, no. Es el día de la clase obrera. Tenemos lo que hemos tenido, que es lo que estamos perdiendo, gracias a que muchas trabajadoras y trabajadores se han jugado muchísimo, han luchado, han perdido incluso la vida, y que la lucha obrera se debería prolongar, o sea, es el 1 de mayo y el 2 de mayo y el 20 de junio y el 18 de septiembre. Prekarietatea eta langileriak sufritzen pairatzen duen prekarietatea berriz ere zalatzeko. Azken finean prekarietatea gure lan baldintza bihurtu egin da momentu honetan, eta batez ere oso errotuta dago bai gazteak dituen lanetan, baina batez ere emakumeok ditugun lanetan, eta hori ikusi dezakegu bai kontratazio motan, enpleguaren behin-behinekotasunean, soldatarrakalean eta bar, eta bueno, guzti honen aurrean gure ustetan bide bakarra bada antolatzea, langileria gero eta indar gehiagorekin ateatzea
kalera, eta bueno, hor ditugu bi eredu guretzat oso garrantzitsuak direnak, batetik pentsionisten mugimendua, baina baita ere izan ditugu mugimendu feministak egindako azken bi greba orokorrak, hori da gure ustetan jarraitu beharreko bidea. Hecho un llamamiento alternativo a aquí a la tarde, porque a las mañanas, eso, bueno, siendo el espacio de sindicatos, etcétera, veíamos que igual actualmente hay gente que no puede estar reflejada o no se puede sindicar y no se ve tan o siente tanto apego hacia unas siglas de sindicato, y hemos llamado en general a la clase trabajadora pues a manifestarse a la tarde para dar entre nosotros un apoyo mutuo a la propia clase. Lo que quiere manifestar esta unión entre el colectivo de la PA y la Red de Autodefensa Laboral, que aunque a nosotros nos atañe el tema del trabajo, a la PA lo que le atañe es la vivienda, ¿no? Que están completamente vinculadas. El sistema siempre nos condiciona y lo que hace es dividirnos hoy día. Todos nosotros y nosotras pues formamos ese colectivo que es la clase trabajadora, y necesitamos empezar a tejer esos vínculos para hacernos más fuertes ante la explotación de los jefes, ¿no?